Lecturas para este 2017 de la Fiesta del Libro tiene, digamos, un aspecto innovador y es la integración de distintas entidades. Un ejercicio de laboratorio y de co-creación donde podamos ofrecer a los visitantes del Salón de Nuevas Lecturas una narrativa transmedia. Fue la idea de convertir esto en un ejercicio interdisciplinario donde la gente pueda ingresar y acercarse a la lectura de otra manera, justamente cumpliendo ese principio que tiene ese Salón de Nuevas Lecturas. Nuestra intención no es que la gente llegue a conocer la obra de Tom Sawyer, no interesa que sepa quién es Tom Sawyer, no le interesa que sepa quién es Huckleberry, ese no es el interés, ese es el pretexto. Este universo expandido de la obra de Tom Sawyer le permite a las personas, digamos, entender que la lectura tú la puedes coger por distintos caminos. Entonces vamos a tener la posibilidad de conocer al autor y la obra del autor desde otras perspectivas, no solamente desde la lectura tradicional. Lo que estamos haciendo es jugando con todos los sentidos para que sea una obra más rica y una experiencia inmersiva. Desde la muerte de su madre, la tía Dolly estaba al cuidado de Tom. Pobre viejo. Una de las cosas más interesantes del Salón de Nuevas Lecturas de este año fue el proceso de creación y diseño de ese espacio tridimensional con el que se van a encontrar. Entonces, digamos que todo lo que se va a ver concretado en el salón fue antes un borrador tridimensional, un borrador rayado, un borrador hablado, y logra materializarse de este modo, que es una invitación a que los sentidos nos acompañen en la búsqueda de qué es Tom Sawyer y cuál ha sido su historia hasta este momento. La experiencia ha permitido como que cada una de las entidades que hace parte del grupo de trabajo de Salón Nuevas Lecturas, desde lo que sabe hacer, aporte a esa construcción del universo narrativo. Pudimos crear algo común, donde predomine más la imagen que se busca promover desde Fiesta del Libro, en este caso Tom Sawyer y su universo narrativo. Yo creo que eso ha sido la experiencia más enriquecedora, ese trabajo colaborativo, trabajo en equipo y sobre todo esa construcción como de entidades. Eso es supremamente importante porque amplía todo, o sea, no se queda una sola experiencia, sino que la vuelve más rica. Y se trabaja en red, y eso es muy importante, no solamente para el salón, sino para toda Fiesta del Libro. El ganador es el visitante, o sea, el visitante es el que va a entender toda esta cantidad de saberes que se reunieron aquí para él vivir una experiencia memorable. Esta experiencia estuvieron vinculadas la Universidad de AFIP, el Parque Explora, la Red de Bibliotecas, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín desde Bibliolabs y desde el área de Fomento de Lectura y Escritura, y el Grupo de Didácticas y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Antioquia.